estamos en las aventuras de Richard TV y en esta ocasión, como lo pueden ver, estamos justamente aquí en la frontera, en el lugar donde muchos migrantes, así es, muchas personas tratan de venir para cruzar a la Unión Americana. Estamos en la frontera, así es, mis amigos, y pues como lo observan, vemos muchas cosas muy simbólicas. Y algo que les va a platicar Richard TV, que estuvimos investigando, resulta que esta puerta se abre, que es un poquito más abajo, pero resulta que aquí una puerta se abre. ¿Para qué razón? Para que estén las personas de México con Estados Unidos, estén en contacto y pues de alguna manera ellos estén pues conviviendo, mis amigos. Y ustedes vieron el recorrido en el video, cómo es que están los muros, cómo están pintado todo esto, el colorido que tiene. Y pues para mí es algo sorprendente el saber que hay muchísimas personas que tratan de cruzar a la Unión Americana por el sueño americano, pero en muchas ocasiones, mis amigos, hemos sabido de grandes casos en los cuales pues las personas fallecen, las personas no alcanzan a cruzar, muchos se quedan en el camino. Creo que en su mayoría personas de México, gente del barrio, pues tenemos a alguien que se ha ido para la Unión Americana, pues se va con miedo, se va con ilusiones, pero a veces no saben el destino o lo que les tiene preparados. Y pues realmente a veces es triste saber de que arriesgan la vida, es triste saber de que muchos de ellos pues no alcanzan a cruzar, a veces son detenidos, cosas que nos hemos enterado de que la segunda vez que reinciden te dan la advertencia que si vuelves a cruzar te pueden dar 5 años de cárcel o hasta 10, y hay veces que las personas lo vuelven a intentar y los vuelven a agarrar en la segunda ocasión. Ahora les dan 5 años de cárcel y si vuelven a hacerlo después de eso, vuelven a aumentar hasta otros 10 años de cárcel. Y todo eso es lo que tiene que vivir el migrante, no solo mexicano, salvadoreño y de otros países que vienen hacia México y se ven a esta frontera, que es una de las fronteras en las cuales se cruzan o llegan a ver muchos migrantes para cruzar a la Unión Americana. Y en esta ocasión, pues Richard TV viene a conocer un poco de este muro, de todo lo que podemos descubrir, que de verdad algo que me maravilla mucho. Me gustaría que la cámara se nos acerque, que un poco diera la vuelta. Y esto me gustaría que ustedes observaran, mis amigos. Ecuador, familiares Pugo, ya que unidos, todos estos imágenes, todas estas escenas, por ejemplo esta, mis amigos, la mano de una persona, no sabemos pues literal quién es. Estamos aquí, vamos juntos hacia la suerte. Imagínense, no sé en qué año fue esto, no sabemos quién lo escribió, no sabemos si estuvo de aquel lado, si logró pasar, esperemos que sí. Y así podemos ver cada uno de estos grandes imágenes y cosas que escribe el público. Vamos a pasarnos con cuidado, que nos acerque un poquito la cámara. Véngase para acá nuestro amigo camarógrafo. En esta ocasión cambiamos de camarógrafo. Vean algo muy significativo, los dibujos en los cuales pues está la familia, la mamá, lo podemos saber por la falda de la madre que lo dijeron, dibujaron. Y aquí está lo que es un niño que está cruzando. A veces a mí me hace pensar mucho el cómo los coyotes, las personas que cruzan. Ah, que también esto quiero explicarles, mis amigos, nos estamos orientando un poco en saber un poco más de esto. ¿Por qué están los mojados y por qué son los pollos? Los mojados son los que cruzan por el río Bravo y por eso se les llama mojados. Y los que cruzan por el muro, pues se les llama pollos. Así es, van como pollos, o como dicen los coyotes que los cruzan. Pues así es más o menos como les dicen. Y esta es la puerta, mis amigos, que al principio la mencionaba. Esta es la puerta a la cual se abre. Y aquí pueden convivir las personas de Estados Unidos con las de México. Y es algo que pues pueden ustedes ver, pueden observar. Es una puerta que ya está un poco floja, ya de carcomida por el tiempo. Y de este lado, mis amigos, ustedes vieron la migra que está del otro lado. Y veamos este, mi buen camarógrafo, el mural. Mural de la hermandad. Un mundo sin muros. ¿Qué les parece ahí lo que dice? Un mundo sin muros.
algo que pues nos llama la atención. Es la primera vez, mis amigos, que me gustaría que ustedes pues tomaran en cuenta todo lo que estamos observando, que nos dieran su punto de vista, que nos escriban debajo del video cuántos de ustedes tienen familiares, cuántos de ustedes han perdido a un familiar. Y en esta ocasión, pues de verdad, yo sí le quiero dar un homenaje a estas personas que pues desafortunadamente no pudieron llegar al otro lado, desafortunadamente por la crisis económica, por los problemas del país y todo lo que sucede, pues no pudieron. Pues ese es un homenaje para muchas de las personas que estuvieron aquí presentes, dejaron una pequeña huella y desafortunadamente no pudieron estar ahí. Pues es un homenaje que yo creo que pocas veces alguien se ha acercado al muro y se ha acercado a ver todo lo que dejaron, los años, lo que dejaron los pasos. Como aquí está Juan José, quien pues desafortunadamente está el nombre que falleció. Héctor Barrios, Alfredo Barón. Ahí lo pueden ver. Todas esas personas que fallecieron, todas esas personas que desafortunadamente pues ya no se encuentran con nosotros. Así es como se observa la frontera, mis amigos. Y algo que les quiero comentar, que aquí en la frontera, y nos están diciendo, como lo pueden ver, tenemos cerrado, no podemos pasar. Las patrullas de aquel lado nos están diciendo: no puedes pasar, salte de este lado porque está cerrado. Vamos a hacer caso, vamos a salirnos. Si no, al rato no queremos enojarnos con las autoridades y vamos a ver todo esto que sucede. Así es que continuemos, público, viendo. Miren, mis amigos, vamos a ver límite de la República Mexicana. La destrucción y dislocación de este monumento es un delito punible por México o los Estados Unidos. Ahí está, y vean, este es el límite en el cual pues está México, y de este lado pues ya empieza Estados Unidos. Punto inicial del límite entre México y los Estados Unidos mexicanos. Y pues aquí está lo que es en inglés. Así es que estamos en límite de Estados Unidos y México. Así es que aquí me gustaría que nuestro gran amigo camarógrafo nos apoyara. El límite, mis amigos, este pie está en México y este está en Estados Unidos. Desafortunadamente, a veces cómo son las cosas. Y me gustaría expresar esto público, sonidero público que siempre sigue a Richard TV en sus aventuras de Richard TV. Quiero comentar, ya que hay muros que existieron hace tiempo, el muro de Berlín, el cual se construyó y pues dividió a muchas personas, y en esta ocasión, en el año 2020, siguen existiendo estos muros, y este muro que pues es uno de los que pues ha separado a muchísimas personas, y pues desafortunadamente siguen teniendo. Pero pues aquí estamos, público, para que ustedes observen. Y algo que me gustaría que vieran, vénganse mis amigos, vénganse. Aguas ahí con la roca. Los murales que se pintaron aquí en la línea se me hacen muy muy llamativos, la manera en las cuales pues adoptaron o tomaron las imágenes. Si podemos verlo ante la cámara, ahí vemos el rostro. Oscar Axo, Tomer Linares, Roquel Rivera. No sabemos si realmente fueron los que los pintaron, pero ahí aparece. Y se ve, y va, los damos de lado y se ve completo el rostro. Vean pues estos artistas urbanos que hicieron este mural, pues lo colocaron en homenaje hacia pues muchas personas que dejan su país, dejan su cultura y pues van por un sueño a la Unión Americana. Y para eso pues está, para documentarse y
explicarles pues cómo está aquí. Y pues Richard TV viene a las aventuras a conocer. Vean pues el ancho del muro, mis amigos. Cuánto les gusta que tenga el ancho, apenas si pasa el brazo. Y fíjense, todavía no está bueno, está viendo de ese lado. Y hay personas que pues buscan la manera, ¿no? Y vean el tamaño del muro. Y vamos a ver a la migra, mis amigos. Vénganse, vamos a ver a la migra. Ahora sí que pues estamos de este lado. Vamos a pasar la mano. Y miren, ahí está la migra. Nos escondemos, no nos vaya a ver. Ahí está, vamos a sacar la mano. Ahí está, mis amigos. ¿Qué tal les parece? Arriba, como lo observan, hay un radar que me estaban platicando, con el cual pues están observando vía infrarrojo. Si pasa alguna persona y cualquier objeto o cosa que se mueva, automáticamente pues se sabe dónde están. Y doble muro, el primero de este lado y el segundo de este lado. Y pues lo vieron al principio de las escenas, como hay doble muro, y así es como se observa. Y volteamos la cámara y ustedes me pueden decir si se ve igual pintado el muro o solamente es de ese lado. Y así es como se observa, y así es como Richard TV se viene hasta Tijuana a hacer algo totalmente diferente. ¿Qué tal les parece, mis amigos? Comenten debajo del video lo que hace Richard TV viajando hasta Tijuana. Y en esta ocasión, pues, en el muro fronterizo. Ahí arriba os puedo ver esta imagen mural de la hermandad. Ahí está un payasito con un casco. Dice ahí. Sueña. Sueña alterada. Así es, mis amigos. Pues ahí está. Así es como se ve el muro, mis amigos. El muro. Y aquí estamos viendo un gran corazón, el cual pues es muy significativo. Volteamos la cámara ahorita, mis amigos, y van a ver algo que nos llama mucho la atención, que hacen alevosía a lo que pasa. Ahí está la familia, el papá, la mamá y el niño. Y yo lo que me preguntaba, mis amigos, y ahorita vamos a pues más adelante a preguntar, a saber cómo le hacen para pasar a los niños. Imagínense un niño pequeño de un año, un niño pequeño de meses, cruzarlo por el desierto sabiendo que pues, el niño necesita pues alimentos, necesita biberones, necesita comida. A veces yo me pregunto cómo se arriesgan a llevar a niños. Y eso son cosas muy, muy complicadas. Igual gente ya de la tercera edad. Y los hacen caminar no solo por un día, dos, tres días, inclusive hasta semanas. Y en otras ocasiones hemos encontrado que pues, hay personas que pues, las llegan hasta extorsionar. O sea, es muy complicado a veces el cruzar hacia la Unión Americana. Y pues, mis amigos, yo les quiero decir que a todos aquellos que pues intentan hacer o pasar a otro lado, pues es muy complicado, pero pues como dicen los símbolos mexicanos, lo hacemos por una necesidad, no es porque nosotros querramos. Y pues así es, mis amigos, así Richard TV se despide desde la frontera, y así es que nos vamos a ir a ver un poquito más allá. Recuerden, comenten, compartan y suscríbanse por Richard TV en sus aventuras ahora desde Tijuana. ¡Vámonos, público!